so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Apasionadas por la Costura, una guía práctica para tus proyectos de costura. Y bueno, amigos, hace unos días hicimos la camiseta que hace el conjuntico con este short que voy a dejar por aquí el enlace. Recuerden que para llegar acá, si queremos trabajarlo bien, que nos quede bonito y aprender de una manera práctica, sin importar que sepas o no sepas hacer patrones, simplemente debes de ver por lo menos dos videos donde vamos a trabajar el básico del pantalón y posteriormente vamos a estar realizando entonces la transformación al short para este multiusos, que la verdad el resultado está divino. En este video vamos a hacer la camiseta. Espero que de verdad a ustedes les guste un montón. Bueno, y antes de continuar, yo te voy a invitar para que te suscribas a este canal y siempre estarás inspirado, motivado y feliz. Regálame un like y comparte con tu amiga, con tu tía, con tu hermana, para que se animen a hacer costura práctica para la vida. Y ahora sí, sin más ni más, la invitación es para que te quedes conmigo hasta el final de este video y no te pierdas ni un solo detalle. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció este proyecto y recuerda siempre revisar la caja de descripción para que te puedas ubicar en las clases complementarias y adicional a ello descargar todo el material didáctico, como lo son tablas de medidas y reglas que nosotros utilizamos para trabajar nuestros proyectos de costura. Ahora sí, ¡vámonos! ¡Woo! Estas son las medidas que vamos a necesitar para marcar nuestra camiseta. Vamos a iniciar bajando la altura del hombro. Vamos a bajar de una vez la altura del busto. Y vamos de una vez a bajar el talle posterior. Para que les quede mucho más claro cómo yo trabajo estas medidas, les dejé en el canal una clase completa con el básico. Ahora sí, vamos a escuadrar. Una vez marcamos estos tres puntos, yo lo trabajo de esta forma porque lo importante no es saber el número que marcaste, sino la teoría que aplicaste. De esta manera va a ser mucho más fácil que lo puedas hacer con tus propias medidas. Entonces recuerden que tenemos la caída de hombro, la altura del busto, el talle posterior y la altura de la cadera. Horizontalmente voy a marcar una cesta de cuello menos 0,5, verticalmente una cesta de cuello más 2 y voy a armar la cajita que será mi cuello. Y vamos a marcar de una vez la mitad de ancho de espalda para dar la caída del hombro, lo que será la medida del hombro. Y horizontalmente también vamos a marcar la mitad del ancho de espalda y nos vamos a escuadrar aquí de esta manera. Y así ya tenemos la línea de la sisa. Únicamente vamos a ocupar dos medidas, que será el contorno del busto, la cuarta del contorno del busto menos 1 y la cuarta del contorno de la cadera menos 1. Vamos a unir en una línea recta porque estamos haciendo una camiseta. Aquí me gusta tomar esta medida, dividirla en dos, asentarme un centímetro hacia adentro. Yo marco en una diagonal,
Recuesto de una vez mi regla de la sisa y marco la semicurva. De una vez en la parte baja, ubico 3 centímetros, esto como regla general para las tres tallas base, que sería S, M, L. Y de una vez voy a dar 2 centímetros también para el dobladillo. Entonces aquí me escuadro hacia esos 2 centímetros y ubico la línea para el dobladillo. Vamos a hacer el escote del cuello, que ya tiene su asentamiento porque nosotros ya asentamos esta parte. Aquí bajo 4, corro 4, bajo 2 y me vengo marcando de esta manera una curva que me quede bonita. Debemos tomar el recorrido de la sisa y el recorrido del escote del cuello. Eso es importante. Vamos a dar lo que será el escote del cuello para el posterior. Vamos a marcar la misma medida que marcamos en el delantero horizontal. Y aquí vamos a cerrar esta cajita. Aquí no vamos a marcar ningún tipo de asentamiento. Yo voy a trasladar esta medida de hombro, pero la voy a trasladar completa para luego hacer los movimientos. Me dice que son 14.5. Acuérdense que yo trabajé esta medida con la mitad de ancho de espalda. De una vez voy a escuadrar la sisa y recuerden que las medidas que quitamos adelante las vamos a recuperar acá. Entonces sería cuarta de contorno de busto más 1 y cuarta de contorno de cadera más 1, porque la cintura no la necesitamos y vamos a ubicar con una línea completamente recta hasta la línea de la sisa y aquí simplemente recostando mi curva de la sisa voy a marcar de esta manera. Recordemos que lo mismo que quitamos en el delantero lo debemos hacer acá. Y aquí yo voy a bajar 2 y me voy a venir formando esta semicurva. Recuerden tomar este recorrido y este recorrido para sacar la sisa. Acá me bajo 2, solamente 2 para que no me quede tirante. Y voy a bajar 2 centímetros. Este básico es muy bonito. Los traslados que se hicieron son necesarios, sobre todo para que nuestra camiseta nos dé una forma bonita en la parte del delantero. Esto yo lo trabajé en una franela viscosa. Voy a sacar entonces en la tela para llevar a la confección. Bueno amigos, vamos a hacer la camiseta. Lo primero que yo hago es cerrar las mangas. Entonces ubico derecho con derecho. Paso costura. Me gusta mucho hacer filete. Ese mismo proceso lo hago en ambas mangas. También voy a hacerlo aquí en el cuello, en la tirilla del cuello. Paso costura. Esto, la verdad, es que miren, supremamente fácil, porque aquí ya todo lo que hacemos es unir por hombros. Yo cierro todo completo porque me gusta que las costuras no se queden viendo los empates. Entonces miren, cerramos hombros y costados. Eso es muy fácil de hacer realmente. A mí me gusta porque esta tela es suave al tacto, es fresca. Entonces, me parece que es un buen proyecto para estar en casa. Acá también cerramos costados. Entonces acompáñenme a pasar costuras en la máquina.
Miren que los moldes quedan tan exactos que no hay que estirar, porque cuando estiramos la tela se recoge. Entonces, de cierta manera, no es bueno estirar la tela. De una vez aprovecho y voy pasando costura por todas las partes que hay que cerrar esto. La confección de esto en realidad no demora nada. Creo que el patronaje tampoco. Esto es uno de los proyectos más sencillos que a mí me encantan, que también sirve no solamente para hacer multiusos, sino también para hacer pijamas. Y se vende bien. Si usted tiene plancha para estampado, le puede sacar mayor provecho. Bien, amigos, eso es todo. En el cuello me gusta marcar cuartas partes. Ya les digo cómo lo vamos a hacer. Yo hago un piquetico chiquitico acá. Un piquetico chiquitico acá. Y me gusta que la costura quede en el costado. Aquí también voy a unir estas costuras sin estirar. Nunca estiro la tela de abajo. Hago un piquetico no muy grande, no muy exagerado. Igual aquí. Y la costura me gusta ubicarla en el costado. De esta manera. Me ubico aquí. Ubico costura con costura y voy jalando hasta donde están los piquetes para que se encuentre piquete por con piquete y voy pasando costura. Y bueno, amigos, aunque la pegada de este, digamos, este sesguito del cuello, este ribete, aparentemente se ve muy fácil, es de mucho cuidado porque nosotros aquí lo que estiramos es el ribete, es la tirilla. No podemos estirar la camiseta porque si nosotros estiramos también la camiseta, esto va a quedar como un acordeón todo bolerudo. Entonces sí, hay que hacerlo con técnica, hay que hacerlo despacio, debemos de ir llevando también una proporción adecuada para hacer que este escote quede bonito. Y como siempre les digo, meterle muchísimo amor a esos proyectos de costura, pueda que sea para ti, para algún familiar, para vender, para algún miembro de la casa. La intención siempre debe ser desde el disfrute, desde el sentirnos muy contentas por, digamos, ver el resultado final. Ojo, he dicho contentas, mas no ansiosas, porque cuando trabajamos con ansiedad, trabajamos desde el afán y no nos fijamos en aquellos pequeños detalles que hacen de nuestros proyectos de costura una verdadera obra de arte. Por acá ya me encuentro yo en el taller, un poquito de visibilidad más amplia. Mi espacio, digamos que es un poco pequeño, pero es un espacio muy acogedor. Me gusta muchísimo estar acá. Y lo que yo voy a hacer a continuación es pegar las mangas, que como se pueden dar cuenta, yo las confecciono de manera tubular. Me gusta mucho más hacerlo así que simplemente venirme haciendo la costura por el costado completo, porque cuando lo trabajo así permito que la camiseta no me quede tirante. Entonces hay muchos proyectos que yo los trabajo de manera tubular. Lo que les puedo recomendar allí es que ustedes cuiden el case de las costuras, que las costuras coincidan y que queden exacticas. Para ello debemos lograr que nuestro patrón quede muy bien ejecutado para que no nos toque estirar la
tela, porque recuerden que cuando nosotros estiramamos, pues nos dañamos la prenda como tal. Bueno, ya me voy haciendo bolas con esta reacción de sonido en off. Ya les dejo la última toma. Por acá estoy planchando para asentar y que la temperatura de la plancha, por favor, esté cálida. Y si está muy caliente, bájale la temperatura, deja que se repose un poquitico. Y si puedes y si tienes la posibilidad, ponle más vapor para que asiente súper bien. Este cuello queda muy bien asentado y esto es lo que yo logro con esos movimientos, ¿sí? Miren que aunque es una camisetica muy sueltica, el busto orma bonito y el cuello orma muy bonito. Entonces esa es la intención en hacer esos movimientos.